Así contaron los medios bolivianos la noticia de la captura del colombiano Óscar Eduardo Peláez. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y debemos contarles que el ciudadano colombiano acusado de asesinar a un hincha de Wilstermann en mayo de 2017 busca salir de prisión. Sin embargo, su audiencia fue suspendida. El ciudadano colombiano Óscar Eduardo Peláez Moreno, acusado de asesinar a un hincha de Wilstermann en la terminal de buses en mayo del 2017, busca salir de la cárcel de San Antonio, en donde permanece con detención preventiva desde agosto de este año. Según su abogado, esta persona es inocente, ya que se encontraba en Paraguay en la fecha en la que el hincha aviador fue asesinado. Óscar Eduardo Peláez no es la persona en la cual asesinó al señor Nicolás. ¿Por qué digo esto? Porque recién hace 3 semanas, de forma maliciosa, nos entregan el pasaporte de Óscar, donde se acredita y se evidencia que él, el 7 de mayo del año pasado, ingresa él al Paraguay y sale del Paraguay el 10 de mayo. Y el hecho se suscitó el 8 de mayo, recordemos aquello. Por otro lado, los 3 testigos que lo identifican a Óscar, que supuestamente son hinchas del Wilstermann, cuando vimos las imágenes y grabaciones de la terminal 5 CDs, se pudo evidenciar que ninguno de los testigos capta las imágenes de las cámaras. Por otro lado, ninguno de sus amigos le auxilia y dejan que convulsione y muera solo. La audiencia de cesación a la detención preventiva de este colombiano, que debía de instalarse este miércoles, fue suspendida sin fecha definida. Él asegura que es inocente y que lo involucran en este asesinato solo por su nacionalidad. Yo injustamente 3 meses ya voy a cumplir por la culpa de la verdad. Yo sé que fueron otros hinchas colombianos, pero son hinchas del Nacional. Yo soy hincha del Cali y tengo mi flujo migratorio. Cuando entré el 5 y salí el 7 de Bolivia, yo no estaba en el hecho ya acá. Y el Deportivo Cali nunca ha jugado acá. Acá he estado los hinchas del Nacional. Soy totalmente inocente y no tengo nada más que decir la verdad. ¿Se está estigmatizando por tu nacionalidad? Sí, por mi nacionalidad, porque fueron otros colombianos y según dice que soy yo. Y en el mismo video se ve que no soy yo. ¿Tú eres inocente? Sí, señor. Quiero contarles que los hinchas aviadores de la barra de los Gurkhas estarán una vigilia en puertas del Palacio de Justicia. Piden que no se libere al colombiano acusado de asesinar a uno de sus compañeros. Barra Bravas del equipo aviador siguieron muy de cerca la audiencia del ciudadano colombiano acusado de asesinar a uno de sus compañeros. Piden que esta persona no salga en libertad. Aseguran que existen suficientes pruebas para demostrar que esta persona fue la que asesinó a Nicolás Rojas Salcedo en mayo de 2017. Lo que estamos haciendo acá es pedir justicia para Nicolás, ¿no? Porque el crimen ha sido muy, muy, muy descarado. Y hay cámaras y todo, y el hecho de que esté pidiendo libertad este súbdito colombiano no nos parece, ¿no? Hay muchas pruebas que incriminan al colombiano y no es justo, ¿no? Que venga y esté pidiendo libertad. Lo que queremos es que se cumpla la ley y que se haga justicia.